Muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos al segundo capítulo de Resident Evil HD Remaster. Estamos con Chris, capítulo 2, campaña de Chris. Bueno, como ya sabéis, no guardamos en el capítulo 1 al final, chicos. No teníamos cinta, así que evidentemente pues el capítulo lo he tenido que hacer seguido, ¿vale? Al cortar el primero, pues estamos ya en el segundo sin, digamos, sin reiniciar ni nada, ¿vale? Así que, bueno, nos toca seguir inspeccionando esta mansión por la parte de abajo. Por aquí, por esta puerta. ¿Esto qué es? El pomo. Vale, bueno. A ver, dos puertas. ¿Este se puede abrir? No. Emblema armadura y un zombie. Vamos a dejarlo ahí. Esta puerta. No. Nada. Vale, pues por aquí. Vale, de acuerdo. Aquí dentro estaba la escopeta con Jill. Con Chris estará igual, pero la diferencia es que, con Jill nos salvó Barry de la trampa que se activó después de coger la escopeta. Y con Chris, si no me equivoco, no hay nadie que le salve. Es decir, no se puede coger ahora. Vamos a intentarlo, de todas formas. A ver si por un guasal, pues alguien nos salva. Pero me da a mí que no. Esta era otra de las pequeñas diferencias entre coger a Chris. La escopeta se cogió un poco más adelante. Concretamente al coger la escopeta rota. Que no sé dónde estaba ahora mismo. Supongo que habrá que encontrarla para coger esta. Sí, se activa la trampa. A ver. Puerta cerrada. Y puerta abierta. Vale, pues nada, sí. Evidentemente no vamos a jugárnosla. Más sabiendo que no hemos guardado todavía la partida. A ver, colocar escopeta. Sí, bueno, pues nada. Ya la cogeremos, chicos. Vamos a avanzar por aquí. A ver, ¿qué había tras esta puerta? Estaba la bañera llena de agua. Agua sucia, agua llena de mierda. Y de aquí sale un zombie, pero no sé si con Chris sale también. Esto es lo que no recuerdo. Vamos, no recuerdo la versión original. Supongo que sí, saldrá también en esta entrega, vamos a ver. Sí, sí sale, sí. Ahora Chris le pisa la cabeza, supongo. No creo que sea tan nenaza dejarlo vivo. No pisarle la cabeza. Y no lo matas, tío, venga ya. Joder. Torpón, torpón eres. Dios mío de mi vida. ¿Esto qué es? Una llave. Joder, Chris. No me puedo creer que Jill le pise la cabeza y tú no, tío. ¿De qué pasta estás hecho? Madre mía. Qué naza, tío. Vale, a ver. Genial. Fijaros, hemos cogido una llave ya. Una de las puertas con esa llave se puede abrir, que es esta. Y aquí había, a ver, aparte de perros, están ahí al acecho, los cabrones. Estaba esto, el herbicida. O el químico. No, planta verde no, bueno, sí, espérate. Vamos a combinarla con esta. Aunque directamente podríamos haber cogido la roja y combinarla con la verde. Pero bueno, ya, da igual. Cogemos esto. Y ahora corriendo, nos la aspiramos antes de que salgan los perros. Vale, a ver un momento. Nos quedó en la parte de arriba coger un objeto, que era el silbato para perros, que no llegamos a cogerlo. Vale, pues como hay que cogerlo. No, espérate un momento, espérate, porque vamos a tratar antes de coger la escopeta. Antes de
utilizar o coger ese objeto, el silbato para perros. Más que nada porque luego cuando se utiliza, ya sabéis, nos salen perros, al cual a uno de ellos, y hablando de perros, aquí salen por la ventana, hostia puta. Pues a uno de ellos, de los que salen, había que matarlo. Con lo cual con la escopeta, pues, más fácil sería. Vaya, de modo que estos perros salen a la inversa, es decir, viniendo de por donde hemos venido, salen. Si entramos por aquí, al principio, no salen. Vaya, buen dato. Muy bien. A ver. Entonces, sigamos examinando puertas por arriba. Por aquí. Esta de aquí, no sé si se podrá abrir. Creo que estaba cerrada por detrás. Sí, por dentro, nada. ¿Dónde estás, zombie? Ah, vale, estás en el otro, en el otro extremo, en la otra pasarela. Muy bien, pues ahí te quiero ver. Vale. Vale, la cerradura es antigua, así que el mecanismo debe ser bastante simple. Con lo cual, una llave pequeña, pues la abre esa puerta. ¡Joder, tío! Vamos, venga, al suelo. Está vivo, ¿verdad? Sí, cuando no se puede usar el mechero. Vamos, el recipiente es porque el zombie está vivo en cuestión. Tampoco. No puedo creer que sigas vivo, tío. Está muerto. A ver. ¿Este qué pasa? Lleva un traje ignífugo. Vamos, hombre, quémate. Ahí. Vale, bueno. Puerta cerrada. Emblema de un casco, llave de casco. Y esta puerta también, ¿no? Ah, no. La hemos abierto, vale. Pero en lugar de entrar... Porque esto lleva a la sala donde hemos estado antes. Sí. Vamos a bajar por aquí. A ver si encontramos una cinta y guardamos, chicos, porque me da a mí que esto sin guardar va a durar muy poco. Bastante hemos durado ya sin guardar. Vamos a ver si encontramos una cinta. Una cinta bendita, ¿dónde estás? Aquí tiene que haber, tampoco hay. Joder, no hay cintas en este juego. O en este modo, hostia puta. A ver, vamos a dejar. Bueno, nada, mejor dicho. Vamos a coger la llave esta. Porque si no me equivoco, una de las puertas que está aquí abajo se abre con esta llave, la llave pequeña. Sí, porque con Jill la abrimos con la ganzúa. Así que con Chris, con la llave vieja esta. A ver. No hay zombies. Bien, así me gusta. Vale. La puerta que no se abre es la que está... La que está ahí, la otra. Requería la llave... Llave de la armadura, me parece. O llave casco, no sé. Una de las dos. Vale, mira. Cinta de tinta. Muy bien, pero... Hay un inconveniente. Si cogemos esto, no se puede coger la escopeta que está aquí. Bueno, vamos a ver, vamos a guardar. Está aquí la escopeta, ¿verdad? Sí. ¿Esto qué es? Una granada. Destellante, vale.
Esto, a ver. Son los objetos de defensa, vale, muy bien. En lugar de la pistola de descargas con Jill, pues como veis con Chris tenemos esto. Granadas, están los puñales que estaban con Jill y con Chris. Granadas. Que viene a ser lo mismo, prácticamente. A ver. Puerta cerrada. ¿Qué llave requiere esto? Llave armadura. Nada. Bueno. Vale. Si os fijáis, un detalle curioso, ¿no? El nombre del... Vamos, el color del guardado sale en rojo. Esto creo que es por el modo de dificultad. A ver, porque no sé si... No. No, vale, vale. Pensaba yo que si salía con Jill al completar la campaña conseguimos una llave especial para cambiar el traje, pero con Chris no sale. Pensaba que sí, que se iba incluido en el mismo modo, pero... Por lo que se ve, no. Bueno, pues sigamos. A ver, un momento. Este zombie de aquí lleva muerto varias horas, que además lo dice. Y no se le puede quemar. Este tío sí que lleva un traje ignífugo. Joder, y nadie lo recoge, tío. A ver, ¿dónde estaba la escopeta rota? Aquí. ¿Dónde estáis? Vale, pues ahora sí, vamos donde estaba la otra escopeta. Chicos, cogemos esta. Vamos, cogemos la otra y dejamos esta. Pero ya hay un pero de por medio. Y es que hace falta dejar otro espacio libre. Otro hueco libre. Porque si no, la escopeta no se puede coger. Vale, vamos a probar a dejar el queroseno, venga. A ver. Luego lo cogemos otra vez y ya está. Malditos huecos de Chris. Ya pueden dejar baúles un poco más cerca, hostia puta. Aunque fuese solamente eso, vamos, me conformaba yo, con eso, fijaros. Con encontrar baúles más cerca. ¿Hay zombies en la costa? No. Vale. Bien, ahora queda abrir esta puerta. Aquí es donde se utiliza el silbato para perros, pero... Va a haber que encontrar rápidamente una llave vieja, porque si no... Va a ser imposible entrar aquí. En esta puerta. Vale, ahora aquí están los perros que han salido antes. Vamos, o deberían seguir estando, ¿verdad? No creo que se hayan ido. Así por arte de magia, ojalá, ¿no? Vamos a ver. No. Esto la va a ser un poco más, vamos, Chris.
Joder, tío, tu pistola debe ser un poco más efectiva, ¿no? Porque, vamos, a los zombies parece que los mata antes, a los perros igual. A ver. Arma automática del arsenal de Stars. Dispara balas de... Vale, bueno, sí, yo creo que es igual que la de Jill. Solo que quizás le han añadido... Hostia, no me sale la palabra. Un poco más de fuerza, ¿no? Vale, a ver. Muy bien, un intercambio, venga. Ahí tienes. Hala, déjame salir, por favor. Ahora sí, así da gusto. Muy bien. Vale, pues ahora sí, vamos a por la escopeta. No, la escopeta no. Escopeta no, si ya está en el inventario, ¿qué digo yo? El silbato para perros. Está en la parte de arriba. A ver, ¿hay hueco? Sí. Vale, lo que sí podemos haber dejado, en vez de antes dejar el recipiente, podemos haber dejado el químico en lugar de eso. Porque de momento no hace falta usarlo. Bueno, pues vamos a dejarlo ahora y ya está. Así mejor, cogemos ahora el recipiente por esto. Vale, muy bien. ¿Qué más? Nada más, ¿verdad? No. Así encontramos una planta simple, una planta verde simple, y la utilizamos, porque me da a mí un poco de cosa utilizar la doble esta que hemos mezclado. Vale, nos quedan 4 balas. 4 balas. Ahí va. ¡Corre! Puta, tío. Ah. No me he acordado que estabas ahí, barbao. Sería mucho pedir si te echaras un poco a la izquierda y te pudiera esquivar, ¿verdad? Pero va a ser que no. Joder, tío. Que me quedan 4 balas, hombre. No me muerdas por 4 balas. Hostia puta, tío. Ahora. Joder, imposible. Toma. Vale. Bueno, si tuviéramos una bala de más, podríamos con la granada reventarle la cabeza al dispararlo. Pero no hay balas. Tenemos la escopeta, pero evidentemente no compensa. O sí, vamos a ver. Vale. Joder. Se revienta solo, tío. Avisarme antes, coño, así no me acerco a él. Joder. Vale, ahora sí, llega el momento de utilizar esto. Muy bien. No sabía eso, vale, bueno, pues ya sabiéndolo. Al meter una granada, nos alejamos un poco y ya está. A ver, por aquí no es. La otra puerta. No es esta. Vale. Una nota, arrugada. Sí, nos habla de dónde se puede utilizar el silbato este. Bueno, como ya lo sabemos, por parte de Jill. Nada. Cerramos. Y damos media vuelta. Y ahora falta encontrar la llave vieja. Porque si no la encontramos rápido, la puerta antes que estaba cerrada no se puede abrir sin esta llave. Con lo cual estamos un poco atrapados. Vamos a ver dónde cogemos esta llave. Ya sé que no sé dónde está. Bueno, ¿dónde está el zombie? Este está aquí. A ver, no me muerdas. Mardito.
Aquí hay otro. Venga, vale. Ahí, venga. Eso es. Vale, ahora que me estoy acordando, no hemos cogido una... un cargador de pistola donde estaban los perros. Me estoy acordando y sí, había ahí un cargador empujando uno de los armarios donde nos han salido los perros por la ventana. Había un cargador ahí, pero bueno. Estoy por cogerlo, tío, porque estamos sin munición de pistola. Bueno, con la escopeta nos apañamos de momento, hasta llegar ahí. Vale, a ver, me parece que ya sé dónde hay una... dónde puede haber una llave. Llave vieja. Vamos a ver, vamos a probar la suerte, chicos. Vamos a ir justamente donde nos ha salido el primer zombie al principio del juego. En el pasillo del final. Me parece que ahí puede que haya una llave de estas. Vamos a probar la suerte. A ver. Es que tiene que estar ahí, vamos. Porque es que si no, de otra forma no se explica. Y buscando cinta de tinta, el capítulo 1, mira dónde hay una. Joder, tío, por no cogerla. Bueno. Vale. Hay zombies en la costa. Ah, sí. Ah, tío, cierra la boca. Joder, qué asco. Ya te la cierro yo. Vale, esta puerta es la que yo digo, ¿verdad? Se abre además con la llave de la mansión, sí. La llave espada. Y casualmente la liberamos. Con lo cual, un hueco más. Muy bien, perfecto. A ver. Aquí otro zombie, eso sí. ¿Será esto? Sí. Vale, genial. No sé por qué, intuía yo que aquí podía haber una llave. Y este zombie está vivo, ¿verdad? O está muerto. A ver, Chris. No, el mechero no, hostia puta. Tampoco. Vale, entonces, ¿este zombie por qué está aquí en medio? Y supuestamente está muerto y no se puede quemar. Será Chris tan torpe que no sabe quemar a un puto zombie. Hostia puta, tío, vamos, Chris. Ah, menos mal que está muerto. Si no, en cualquier momento nos pisa la cabeza. Ahora, vamos, nos muerde los pies. Atrás. Vale, bien, bien hecho. Ahora sí. Ah, huele a zombie, tío, qué asco. Vale, esto... nada, no se podía bajar por aquí. Bueno, este zombie sí que lleva aquí... lleva aquí perenne un montón de tiempo. No se puede hacer nada. De hecho, está muy bien acurrucado. Nada. Pues que siga ahí acurrucadito. Muy bien. Ya podemos seguir, chicos. Vamos ahora donde... ahí va. Espérate. Que nos visitan. Oh my god. Vamos, tío, abre la puerta, qué lento. Vamos, venga. Vamos. Deberías estarme agradecido, tío. Por no matarte. Venga, cómete el que está quemado. Vale, dame un segundo. El emblema este se puede coger ahora. Pero dado que no se va a poder utilizar hasta más adelante. Sí, mejor, vamos a dejarlo ahí. La gema es azul también. Vamos a coger
los objetos justamente cuando haya que usarlos en ese mismo instante, chicos. Para no malgastar espacios con Chris, que sería lo suyo, ¿no? A ver, ¿dónde estaba la puerta esta? Creo que estaba aquí. ¿El zombie está en este lado o está en el otro? ¿O está muerto? No, está en este lado. Sí, ahí estás, tío. Venga, sigue ahí, a tu ritmo, a tu rollo. Vamos. Vale, esta es la puerta. Muy bien. A ver, vamos a quedarnos cerca de las plantas, por si acaso. Pero con estos perros nunca se sabe. Estos son muy agresivos, los cabrones. A ver. Vamos, chuchos. Yo os invoco. Venga, venid a mí. Ya viene, ya viene. Hostia, tío. Joder. Hacer puñetas. El otro. Bueno, ¿no? ¡Suelta, coño! Maldito chucho al demonio. Buen esquive, Chris. Estamos en bien todavía. Pensaba que ya estamos en peligro. Pero parece que no. Vale. Muy bien. Pues a ver. Tenemos esto. Vamos a examinarlo. Que aquí se esconden dos cosas. Lo primero, la moneda esta. Y ahora al examinar la moneda, bueno, al darle la vuelta, mejor dicho, vemos que, tachán, se convierte en llave, llave falsa. Vale. Pues, ¿dónde iba esto? ¿Dónde iba esto? La llave falsa. En la parte de abajo, creo. Sí, bueno, vamos a intentar investigarlo. Creo que sí iba a la parte de abajo, pero vamos a dejarlo eso para el siguiente capítulo, chicos. Ya que estamos aquí, vamos a guardar. Y vamos a cortar el capítulo 2. Por ahora no está siendo demasiado difícil. Yo diría que, bueno, es un poco llevadero, ¿no? No se hace ni muy fácil ni muy difícil. Pero en fin, todo sea que la cosa no se complique en capítulos posteriores. A ver. Ya sin munición, de nada, tío. De nada. Ya la cosa, bueno, ya sí se complica, ¿no? Porque ya estamos en munición. Ni de escopeta casi, ni de pistola. Bueno. Habrá que aguantar como sea, chicos. En los siguientes capítulos. Hasta coger más munición. De modo que, pues, si os ha gustado el capítulo 2, comentarlo, ¿vale? Gracias a los que me seguís, chicos, y veis mis vídeos. Como siempre, un saludo para todos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.